¿Qué pasa, mis amores, mis preciosidades, mis cosas bonitas? Bienvenidos seáis a un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Vamos a hablar un poquito de lo que pasó en el día de ayer, que la verdad que fue bastante interesante. Si me veis que de repente se me pone como modo Casper la sudadera, no os preocupéis, que bueno, que es así, ¿vale? Ya sabéis que podéis comprar en Instant Gaming Comilink cualquier juego, el que más os guste. Llevamos 24 ventas, con llegar a 50 os hago una tremenda... lo que tú me pidas. Y también podéis comprar, por supuesto, en Procis. Vamos a ir subiendo videitos, que estuvimos haciendo el unboxing el otro día. Comida, suplementación, ropa de deporte, lo que queráis, ¿vale? O sea, tenéis de todo. De hecho, las salsas, el otro día compré una de chocolate blanco, que la he probado esta mañana con las tortitas y está brutal, ¿vale? Brutal. Increíble, tío. Así es que, bueno, podéis comprar un poquito por lo que más os guste. Ah, y el helado de... ¿de qué era, tío? De nata con fresa. Estaba brutal también. El de almendras. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a hablar un poquito de Dead by Daylight y de lo que sucedió en el día de ayer. A mí me sorprendió en parte, pero el directo fue bastante meh, ¿vale? No me quedé todo el tiempo que duró. No sé cuánto tiempo duró, pero vamos, yo estuve pues la primera hora, que yo creo que es el tiempo que estuvo la mayoría de gente. Y si alguien se quedó más tiempo fue principalmente por los drops, ¿vale? ¿Qué son los drops? Bueno, pues básicamente cuando entres en un directo de Twitch, si tienes vinculada la cuenta de Steam o de la plataforma en la que estés, menos Nintendo Switch, que no vale, pues viendo un streaming de una persona que esté jugando a Dead by Daylight, por una hora te darán el llavero, dos horas te darán la mano de la bruja y por tres horas te darán el suéter de Lodi Rakoto, ¿vale? Yo ya tengo los tres, dejé ahí puesto el streaming mientras que cenaba y ala. Está bien, o sea, está curioso. Al final, bueno, es una forma de conseguirlo. Vais a poder conseguirlo, si no me confundo, hasta el final de Halloween, ¿vale? O sea que, don't worry. No os preocupéis. ¿Qué más tenemos por aquí? Pequeño resumen que nos ha hecho por aquí Viarerin, que la verdad que lo ha hecho muy, muy bien. Dice, los DLC ya no vendrán en paquetes con cosméticos. Para el que no sepa lo que es esto o a lo que se refiere, si os acordáis, el DLC de Nicolas Cage y el DLC de Alien... han entrado en la tienda con un cosmético, ¿vale? Con para, digamos, aumentar el precio del DLC y así meter un cosmético, ¿vale? Pues la gente se quejó muchísimo, la empresa se ha fijado en ello y han dicho que no lo van a volver a hacer. Bien hecho, Dead by Daylight, bien hecho, porque la verdad que si yo quiero un cosmético me lo compro yo y en parte, pues bueno, al final sale también mejor para ellos, ¿sabes? Meten solamente los personajes, menos precio, el DLC, todos salimos ganando. Vale, se agregará el control deslizante FOV pronto. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues sería como espía de las sombras, ¿vale? Como ampliar la cámara hacia atrás. Esto nos lo comentaron hace un tiempo, lo del FOV, pero han estado bastante silenciosos en cuanto a este tema. Y en el día de ayer, pues respondieron justamente dos preguntas del chat y una de ellas era por el FOV. A lo que respondió el community manager que, bueno, que sí, que estaban trabajando en ello. Tampoco tal... y que próximamente pues tendremos más información al respecto. Por otra parte, le preguntaron a la chica que estaba también allí, otra community manager, qué iba a pasar con las perks que nos proporcionan este FOV. Como sería Hijo de las Sombras, como sería Monitorización y Abuso y no sé si otra más. A lo que dijo que bueno, que serán cambiadas, pero que ya nos darán más información a futuro. ¿Vale? O sea, al final, pues bueno, pues lo típico. Se agregará nuevo contenido a la tienda para Halloween, colección Curse Cats, que son las maldiciones de gato, estas que tenemos ya. Máscaras Halloween Blighted para del Xenomorfo, Sadako y Yoichi, que ahora las vamos a ver, que están guapísimas. Colección Truco o Trato con un grupo de nuevos supervivientes y asesinos. Estas creo que son las de los jerseys, si no me confundo, no lo sé. Y un nuevo cosmético del trampero, pero bueno, el oso, ¿no? Que ahora vamos a hablar y a verlo también. Con el nuevo Mori y cosméticos de la grieta. Ah, no, los cosméticos de la grieta son los jerseys, si no me confundo. Entonces el de truco y trato no sé si serán las armas o lo que sea, pero bueno, ahí estará. El evento Haunted by Daylight comenzará el 18 de octubre, o sea que empieza la semana que viene. Tendrá imágenes nuevas y mantendrá algunos elementos ya familiares. Familiares se refiere a que, ahora lo vamos a ver también... es la misma mecánica que el año pasado, de hacer motores y colgar a gente en ganchos para conseguir energía espiritual. Esa energía espiritual la metes en unos portales y esos portales te mandan a la grieta cuando la tengas toda la energía completada. En la grieta no sé muy bien qué es lo que hay que hacer porque en el streaming de ayer lo único que estaban era de cachondeo y no nos enseñaron nada de lo que funcionaba, o sea, de cómo funcionaba la grieta.
Pero el asesino tiene que entrar en la grieta para expulsar a los supervivientes. No sé, un poco una cosa bastante rara, pero bueno, estaba curioso. Sinceramente, cambiaba lo que era un poco el gameplay del juego, ¿no? Como pasó en el aniversario. Con el tema de los pallets y de las ventanas. Este año recolectaremos energía del vacío para abrir portales que nos teletransportarán. Hay un montón de efectos y cosas divertidas. Tendrás que descubrirlos por tu cuenta. A ver, se supone que en el día de ayer nos iban a mostrar esto, pero es que fue una mierda. La partida que se echaron para mí fue una mierda, sinceramente, aparte de que no se veía nada. Me encantó ver dos segmentos protagonizados por Fog Whisper. Es agradable ver que Dead by Daylight utiliza más a sus socios y los lleva a eventos tan divertidos. A ver, lo único que me pareció correcto es que los Fog Whisper tenían acceso anticipado a lo que era el evento de Halloween para enseñárnoslo, pero también por otra parte me sentí mal porque se veía que ellos ya habían jugado más partidas en el evento de Halloween, ¿vale? Y esta no era la primera, porque si hubiese sido la primera hubiesen estado mostrándonos cosas, hubiesen visto pues todo lo que estaba hecho en el mapa y tal, y se vio que era como su cuarta, quinta, sexta partida, en donde estaban de cachondeo absurdo, la verdad, y todo como muy, no sé, muy preparado, no era muy natural, la verdad. Los lanzamientos de Twitch ahora están disponibles en todas las transmisiones de DVD hasta el 6 de noviembre, ¿vale? Lo de los drops. Y dice, mi mayor decepción y frustración fue como todo el segmento de mejoras de la calidad de vida del videojuego trataba sobre cosas que ya sabíamos, o sea, sobre lo que ya está metido en el juego. El anticampeo, el cambio del mapa del caballero, la Skull Merchant... No estoy segura de si este era el plan, pero no entendí por qué teníamos que repasar cosas que ya tenemos. Esto fue también muy estúpido, sinceramente, por parte de la empresa, de hablar de la calidad de vida del videojuego y contarnos lo que ya está dentro del videojuego. Si fuese este directo entre la fase de la PTB y la fase de la salida de esto, me hubiese encajado bien. Pero no entiendo por qué me hablas de la calidad de vida del videojuego cuando ya es algo que está metido en el videojuego. O sea, que ya está confirmado, ya está sellado, ya está implementado. ¿Qué me vas a hablar? De lo que ya estoy viviendo en el día a día, ¿sabes? Como si no lo supiese, no sé, un poco extraño, la verdad. Yo creo que también aquí en la calidad de vida del videojuego tenían que haberse enfocado en lo que iban a tratar a futuro, ¿no? En, yo qué sé, en plan más objetivos para los supervivientes a la hora de reparar motores, para que no sea tan monótono y aburrido. Mecánica, yo qué sé, a lo mejor de tuneleo, eslugueo, ni puñetera idea. No estoy hablando de que el juego vaya mejor o a peor de un bando o de otro, yo ya sabéis que busco siempre el equilibrio, pero el equilibrio a coste del disfrute de todos, no solamente de un grupo, ¿vale? Considerándolo todo, me encantó volver a ver las transmisiones de desarrollo de Dead by Daylight. Creo que son divertidas, atractivas y pueden ser una excelente manera de unir a la comunidad. Sería bueno verlos aparecer regularmente. Para mí igual, creo que esto le da mucha vidilla al juego, es algo que han rescatado que hacía años que no hacían, y sinceramente pues es algo muy chulo. Gracias a la masacre de Texas por meterle tanta caña a Dead by Daylight y que se hayan puesto las pilas, porque el último streaming que tuvimos real de Dead by Daylight fue hace años, porque los únicos que hemos tenido han sido de aniversario y eran vídeos, no eran streamings en directo, y el único que hizo un streaming en directo, el último, fue la masacre de Texas antes de que saliese el videojuego. ¿Os acordáis? Que estaban así como en el sótano, los dos chicos hablando y tal. Bueno, pues gracias masacre por haber metido un poquito un empujón, ¿no?, a Dead by Daylight. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues parece que se ha filtrado lo que es el nuevo killer que va a venir de licencia. A ver, esto es como un secreto a voces, pero tampoco lo sabemos al 100%. Mucha gente ya ha dicho que esto es fake, ¿vale? Que no es real por el cuadro que, si os fijáis en la parte aquí de la derecha, se ve como que no está completo. O sea, que han hecho un recorte y han puesto dentro lo que es la imagen de Predator. Creo que esto es del Mortal Kombat, si no me confundo. Pero bueno, corregidme vosotros, no sé dónde sale la imagen esta. Pero a ver, aunque sea fake la imagen, yo creo que tiene altas probabilidades de que salga Predator. Y tú me preguntarás, Dani, ¿por qué piensas que va a salir Predator? Bueno, pues Alien, cuando ha salido en el videojuego, su primer día, entró con varias skins, y una de ellas era la de Alien vs Predator, en donde podemos entender que en el texto que aparece dice Alien se enfrentó a otra criatura y salió victoriosa, no sé qué ponía ahí, pero bueno, te habla de otra criatura. Todos sabemos que eso es de la película de Alien vs Predator, de hecho las marcas que tiene en la cabeza son de la trampa de Predator. Entonces, pues yo qué sé, no sé, decidme vosotros. Si no me confundo, ambas licencias también son de Sony, por lo tanto que haya hecho la primera colaboración con Alien, que es de Sony, y ahora haya hecho una siguiente colaboración
con Sony cogiendo a Predator, no lo vería tan descabellado. Pero bueno, ya iremos hablando, ya iremos viendo. Y os recuerdo de que este killer va a venir solo, no va a venir con superviviente, ¿vale? Por lo tanto, sucederá como cuando entró el Cenobita. Entrará Predator y más tarde meterán a un superviviente nuevo en el juego. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, un poquito de resumen, ¿no? De lo del día de ayer. Entrar al Reino del Vacío. Vale, para el que no sepa muy bien lo que va a ser el Reino del Vacío, va a ser como un multiverso de Dead by Daylight, ¿vale? O sea, de hecho, estamos entrando en el multiverso de DVD. ¿Por qué? Bueno, pues este vacío está construido con trozos de los reinos que nosotros conocemos en Dead by Daylight. O sea, tiene un trozo del mapa de Oni, tiene un trozo del mapa del caballero, tiene un trozo del mapa de la draga, tiene un trozo del mapa de no sé quién. O sea, hay una fusión de mapas en este lugar, por lo tanto es el multiverso de todo, ¿vale? Y entonces, pues aquí lo que sucederá es que el superviviente recibirá una serie de penalizaciones y el killer recibirá una serie de beneficios, ¿vale? Ya iremos viendo un poquito esto, ya os digo, pero bueno, la verdad que pinta bastante bien. Se lo han currado guay a nivel de lore, yo creo que es lo que más tienen que explotar en este videojuego, porque tiene buen lore, lo que pasa que nunca ha sido explotado correctamente. Y que empiecen ahora a tocar el tema del lore, de la entidad, ¿no? De ese vacío, de esa grieta. Pues la verdad que está bastante guapo porque pueden hacer muchísimas cosas al respecto con esto. Y es la primera vez que tocamos este multiverso. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues lo que viene siendo la pantalla de carga de Halloween. Prepárate, aprieta el culo, que yo no la he visto, ¿eh? O sea, vengo a pelo. De hecho, voy a quitar hasta el audio, tú. Vamos a poner esto al tope a ver si se escucha. A ver cómo se ve. Yo no lo he visto, ¿eh? Bueno, está guapo, tío. Está guapo. No está mal el efecto, ¿no? Ahí con los truenos y tal. Esto recordad que cada vez que entras al juego, claro. Vale, y ahí empezaría lo del cuervito, ¿no? Ah, no, espérate, que todavía falta más. ¿Ahora será el lobby? ¿Se verá el lobby de... ¡Hostia, qué guapo, cabrón! ¡Qué guapo! Ah, lleva el trampero. Ah, pero no lleva la skin de oso. ¡Qué chulo se ve, ¿no? ¡Qué chulo se ve, tío! Vale, pues lo típico de 23 días, no sé qué, por aquí, el evento de Halloween... El archivo por el tomo de Halloween, el bonus de killer, claro, como no. Hostia, pero se ve muy guapo. ¡Hala, qué chulo, tío! Vale, esto es todo lo que podemos conseguir. Y si nos fijamos arriba son los puntos. Esto han hecho un poco copia del DVD Mobile, ¿vale? Va a ser un estilo gachapón a la hora de conseguir esto. Esto suele pasar mucho en juegos asiáticos, de que tú tienes que farmear una moneda para poder desbloquear skins o recompensas, ¿vale? De hecho, si no recuerdo mal por lo que nos dijeron en el streaming, si tú quieres conseguir estas recompensas, las podrás conseguir, pero si no las quieres, pues puedes canjearlas a cambio de puntos de sangre, ¿vale? La moneda que te van a entregar, que me imagino que serán estos fragmentos de aquí arriba. Bueno, no lo veis por lo de Procis, pero comprad Procis. Así es que, bueno, yo lo más interesante, obviamente, será comprarme pues, las skins y luego los llaveros, pues un abrazo, ¿no? Tampoco me llama mucho la atención, sinceramente. A ver, habrá que ver... Habrá que ver cuánto nos dan, ¿no? De puntos de sangre por cada cosa. Si no, pues me compro los llaveros. Vale, ahí nos señalan los puntos. Ahí está la moneda, ¿no? El llavero cuesta 21, tío. El llavero, me cago en la hostia. 12 la cabeza de Meg, 6 la cabeza del caballero. Me imagino que estas monedas las iremos consiguiendo pues a medida que vayamos haciendo cosas en la partida, ¿no? Objetivos de los supervivientes. Colecciona energía de la, del ente este. Del vacío. Abre las grietas y entra en las grietas. Y colecciona energía, destruyendo... Bueno, colgando a un superviviente o tirando a un superviviente. Igual que el año pasado. Igual, igual. Esto es lo del killer, ¿no? Vale, y esto, lo del Surby, que bueno, que es igual que el año pasado. Nada nuevo. Pues se ve chulo, por lo menos. Ojalá metan a este algún día, porque se supone que el lore de este personaje, ¿vale? De los que vamos a encontrar en la grieta, eran antiguos supervivientes que se quedaron como atrapados en el vacío o algo así, ¿sabes? Pues estaría guapísimo que metiesen un Surby con una skin así, ¿sabes? Yo creo que sería el más jugado, sinceramente, del juego. Un Surby espíritu sería lo más jugado del juego. Aunque se viese a 4 kilómetros, hazme caso, yo me lo pongo. Yo soy el primero. De hecho, la Junjin Lee, que van a sacar así espiritista, esa me apetece mucho jugarla también. Bueno, el tema de los beneficios... Mira, por aquí creo que hablan un poco, ¿no? Del tema del superviviente este.
Los supervivientes que completen la liberación obtendrán inmediatamente un impulso de corta duración que consiste en celeridad, resistencia, velocidad de acción 20% más rápida. El artículo que tengan retenido también se regenerará al 50%. Me imagino que el objeto, ¿no? Para los asesinos que completaron la versión, también obtendrán inmediatamente un impulso por un breve periodo de tiempo que consiste en celeridad indetectable y una velocidad de acción y enfriamiento un 20% más rápida. Creo que esto es lo que puedes conseguir dentro de la grieta si le das energía a estos seres, ¿vale? O sea, el Surby conseguirá unas mejoras y el Killer conseguirá otras. Acercando los beneficios. Si un superviviente se acerca a un Hound liberado por un superviviente, recibirá brevemente el aumento de velocidad de celeridad. Vale. Si un asesino no se. Se acerca a un Hound liberado por un superviviente, quedará brevemente obstaculizado. Si un asesino se acerca a un Hound que ha liberado, recibirá un breve aumento de velocidad. Si un superviviente se acerca a un Hound liberado por un asesino, recibirá un susto. Y su cámara se fijará en el Hound, similar a la trampa fantasma de una bruja. Y quedará temporalmente obstaculizado. Bueno, esto habrá que verlo, la verdad, a ver cómo funciona, porque ya te digo, en el streaming no nos enseñaron una mierda. Así que, bueno, pues habrá que ver. Aquí tenemos lo de las skins. Esta es la skin de Alien, que ya la habréis visto, porque la verdad es que está bastante guapa. Yo, a ver, soy fan, obviamente, de este tipo de skins, pero no sé, a mí es un poco lo que os digo, ¿no? De, joder, gastarte 15 pavos para la skin, que luego vas a jugar 4 veces con Alien, pues a gusto del consumidor, eso ya cada uno que haga lo que quiera, que más le guste, pero la skin está muy chula, la verdad, o sea, se ve muy bien. Yo, como juego más de Survivor que de Killer, oye, quien se la compre se lo agradezco, así por lo menos la partida se me hace más divertida. Está muy guapa, sinceramente, o sea, la skin está muy muy chula, en la nuca tiene clavado el este del deterioro, no sé cómo se verá en pantalla, pero bueno, cuando ya alguien se la compre, pues reaccionaremos a las imágenes, ¿no? Vale, aquí tenemos a Alien, aquí tenemos a Sadako, que Sadako la verdad que se ve bastante brutal. Luego el circulito ese con el que pega se ve de color naranja. De hecho, esta es la que más he pensado en comprarme, porque a mí sí que me gusta bastante jugar con Sadako. Y el hecho de que cambie lo que es el color de la hostia que pega, pues bueno, la verdad que me motiva un poquito. Habrá que ver, ¿vale? Yoichi no está nada mal, pero a mí las mochilas en la espalda no me gustan mucho. Y este es el trampero en la versión oso, que ahora veremos el Mori que está por ahí, ¿vale? Estas son las skins de los survivors fantasmales, digamos, algo así. Como poseídos, la que más me gusta es la de Jun Jin Lee, porque no tiene los palitos estos. Creo que sobran los palitos, sinceramente. David King también tiene las estalactitas estas y no me gusta nada. Pero, sin embargo, a la otra se la ve como muy limpia y se la ve muy bien, ¿sabes? Y eso me gusta. No sé, es como que me parece mejor la skin así. Y, de hecho, es un estilo Legacy, lo que pasa que de tono azul está guapa. Sinceramente, esta creo que sí que me la voy a agenciar. Lore de los Hounds. Dice, son supervivientes o personas anteriores que se perdieron en el vacío y que intentan aferrarse a cualquier cosa para volver a sentirse reales. En cuanto a la jugabilidad, esto funcionará como jumpscare. Espero que en un futuro... ¿Te imaginas que en un futuro haya un survivor así, tío? A ver, no creo que a lo mejor sea un esqueleto como tal. Lo veo más como un killer. Pero, hostias, me encantaría demasiado, sinceramente, que en el futuro empiecen a tirarse a la piscina para hacer surbis que sean así, demoníacos y cosas así, o poseídos. Buah, estaría brutal, cabrón. Sería brutal. Vale, el trampero con su nuevo Mori, ¿vale? Ahí, ahora le hace un apaño. Esa, Ay, pero solo me ha enseñado el trocito. Me cago en la leche de BD Info. Creo que la tengo por ahí, el Mori más largo. Ahora lo vemos. Vale, lo que son los conceptos de arte de las skins de licencia. Esto es lo que hizo un fan hace unos meses. Y esto es lo que finalmente han traído al juego. Vale, obviamente se ve que cada uno pues le ha dado su toque especial. Pero, bueno, sinceramente lo de la cabeza me gusta. Se nota, ¿no? Que al final pues aquí tiene su currillo. Y aquí pues el chaval lo ha hecho muy bien. Ha estado intentando hacer un estilo Legacy. Lo de las patas de la espalda y tal me gusta muchísimo, pero sí que es cierto que para mí gana más el oficial, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Los DLCs de capítulo ya no se lanzarán junto con un atuendo, ya lo hemos hablado. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, las probabilidades de salir los mapas. Vamos a tener más probabilidad de pozo de asfixia, búsqueda de refugio, almacén quejumbroso, si no me confundo. Bueno, torre de carbón, la plaza desolada y el raje de la miseria, no sé a cuál se refiere.
El único mapa que aparece con una generación más alta que los demás es el del caballero, ¿vale? Que de hecho a mí últimamente me sale un huevo, tío, el mapa rojo de los huevos. Por cierto, ayer que fue viernes 13, pues se hizo el reseteo de los rangos. Yo al final no conseguí casi puntos porque no he jugado el mes pasado. La skin de Fengumingu en partida, ¿vale? Lo que sería en lobby. La verdad que se ve muy guapa, ya sabéis que esta va a ser la primera... el primer traspaso de DVD Mobile a DVD Consola. Y no va a ser el último, porque DVD Mobile tiene muchísimas skins y todas las van a traer a PC. No sé cómo lo harán, me imagino que aquellas que tengan Brilli Brilli costarán 15 euros y aquellas que sean así, ¿no? Más simplonas, pues 10 euros. Bueno, curiosidad de la Skull Merchant. Ya he visto mazo de gente quejarse de la Skull Merchant. De hecho, ayer echamos una partida con ella para testear a ver cómo era el nuevo funcionamiento de este personaje. Y me dijeron literalmente en el chat, la nueva Skull Merchant apesta más que la antigua. Prefería la antigua de generadores. Y yo, madre mía tú. Para que veáis un poco, aquí la Lori Stroth tiene la herida profunda, que no lo veis porque estoy yo en medio, espérate. Ahí veis la herida profunda. Vale, pues lo que están haciendo es aquí un poquito de jugueteo de venga a dar vueltas, venga a dar vueltas, venga a dar vueltas. A lo que ya sabéis que el dron, cada vez que surge el tercer... la tercera vuelta te pega una hostia. Pero claro, como ya tiene la hostia metida, pues, no sé, le meterá todo el tiempo herida profunda, no lo sé. Eso es habría que testearlo. Pero, ¿cuál es el contra que tiene el Survivor? Que la herida profunda va cayendo. Si se queda quieta o si no se está moviendo, la herida profunda afecta. Y finalmente consigue derrumbarla, ¿no? O tirarla, gracias a la herida profunda, tío. No sé, yo hubiese salido corriendo, sinceramente. Tampoco me hubiese quedado en este loop si hubiese sido la Lori Stroth. Pero bueno, para que veáis un poquito, ¿no? Una curiosidad de este personaje. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues bueno, más animaciones de la NEA de Mobile. Esto me imagino que cuando llegue a consola valdrá 15 pavos, porque si os fijáis, la falda tiene como brilli brilli, que es a eso a lo que me refiero, ¿no? Cuando tiene decoraciones. Otra animación especial que tiene el personaje, que es grafitear una corona. Esta es la del saludo de princesa. Esta es skin que ha salido ahora mismo por Halloween, ¿vale? Luego tiene otra animación que es rebuscar en un cofre y tirar como las cosas que no le gustan ya, ¿no? Y encontrar su skate. Están guapas, tío. La verdad que en DVD japonés es que se le ocurran un huevo. Y esto es empezando la partida, tú. O sea, nace con un trono la cabrona, ¿sabes? Sí, la fucking ama. He venido aquí a reventar al killer, ¿sabes? ¿El killer que inicia con un cagadero en el culo o qué? Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Hostia, la skin de Talita, tío, está guapísima, ¿eh? Yo, de hecho, bueno, lo del jugador secundario está parece un cheater, tío. Pero la skin está brutal, ¿eh? O sea, de hecho, yo me estoy haciendo la grieta más que nada por estas skins, porque me gustan muchísimo, tío. Yo las skins estas del Día de los Muertos me flipan, y Talita es un personaje súper atractivo. Y es que se ve brutal, tío. Voy a imaginar, mirad lo del jugador secundario, qué locura, cabrón. Qué auténtica locura, niño. Este tiene todo Death Guard, tú. Ha cambiado las imágenes. Una locura, ¿eh? Pero mira que bien se ve la skin, macho. Está brutal, cabrón. A ver si me la saco. De momento ya tengo la de Renato, pero tampoco es que sea muy complicado, ¿sabes? Otra cosita que me imagino que nerfearán a futuro y que se está quejando la gente de Michael Myers, que te puede matar según te descuelgas, ¿vale? Ya, cuando se os quede un Michael Myers mirándoos en el gancho, pues despedíos, porque lo que se viene. Lo que se viene es el. Sí, sí, sí. Y hasta luego, chavalotes, ¿sabes? Si os fijáis, de hecho, él puede cargarte el tier 3 antes de que tú pises el suelo. Y ahí, pues ala. A tomar por culo. Venga, para tu casa, chavalote. Por listo. ¿Querías vacilar? Pues toma vacile. ¡Hala! Me imagino que esto lo terminarán cambiando a futuro. No sé qué rework le harán a Michael Myers, pero bueno, es lo que hay. En el día de ayer ya sabéis que esto fue el streaming que estuvieron haciendo. O sea, se veía esto como un puto orto, literal. O sea, había menos luces que en la casa de los Picapiedra, macho. ¡Qué mierda! Sinceramente, todo el mundo se quejó, está claro, porque dicen, la jugabilidad de DVD sin filtros es muy difícil de ver. Yo es lo que siempre he dicho, tío, es que DVD necesita ya una actualización de filtros. Barra de brillo, barra de profundidad, detalles... O sea, tienen que mejorar esa calidad gráfica sí o sí, porque es que se ve como el puto orto. De hecho, ya hace poco lo que he hecho ha sido en el OBS subir el brillo y lo que viene siendo la profundidad de los detalles para que vosotros veáis mejor el streaming.
Es que si no, tío, por defecto el juego se ve como la mierda, literal. Y aquí lo pusieron por defecto y se veía como un puto cagao. Es que no veías nada, era todo negro. De hecho, enseñaron la skin de Meg Thomas, la nueva, y es que no se veía nada. Se veía solamente el dorado de la espalda, tío. Súper cutre, la verdad. Pero bueno, es DVD, es lo que hay. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues mirad, ¿no? Lo que os decía antes de la Skull Merchant. ¿Do you like playing against Rework Skull Merchant? Y la gente ha dicho, I still hate her. ¿No? Sigo odiándola. Bueno, pues es un poco lo que hay. Yo le puse, she's fun to play against now. O sea, es divertida de jugar ahora. No sé, yo tampoco me he enfrentado a ninguna Skull Merchant nueva, pero lo poco que probé con ella me pareció curioso. Es diferente de jugar, obviamente. Ya no sirve para los motores, pero sirve para los lupeos. No sé, o sea, yo la verdad que flipé un poco jugando con ella. Ya lo veréis en el canal de YouTube. Pero, bueno, la gente la sigue odiando. Es lo que hay. Para que veáis, ¿no? Lo que os decía antes. Y poco más, mis amores. Espero que os haya gustado este videito, que lo hayáis pasado bien. Si me dejo algo, me lo ponéis en los comentarios. Y si no, pues el próximo día seguiremos comentando cosas de DVD o de lo que surja. Un besito muy fuerte. Os quiero.